El hermano de la senadora Piedad Córdoba Ruiz, Álvaro Córdoba, fue extraditado este jueves a Estados Unidos por presunto narcotráfico. El ciudadano fue trasladado hasta el aeropuerto El Dorado desde el pabellón de extraditables en la cárcel La Picota alrededor de las 5:40 de la mañana. Fue entregado por el INPEC a la Interpol y la DIGIN. Tras el operativo de traslado, Córdoba llegó al Comando Aéreo de Transporte Militar, CATAM, para que un avión de Administración de Control de Drogas, DEA, lo transporte a territorio estadounidense. Y allí se ha llevado ante una corte del Distrito Sur de Nueva York. 5 extraditados más fueron trasladados junto a Córdoba. ¿Qué ha pasado en el caso? Córdoba es señalado de sostener presuntas relaciones con las disidencias de las FARC, así como, por supuesto, concierto para delinquir y tráfico de armas de fuego y drogas. El hombre fue capturado a principios de febrero del año pasado en el barrio El Poblado de Medellín. Luego, la corte neoyorquina requirió al ciudadano a través de una solicitud de extradición en marzo. En agosto, su extradición fue avalada por la Corte Suprema de Justicia. En su sala penal, una magistrada aprobó su traslado a suelo americano por narcotráfico. Tras esto, el gobierno de Gustavo Petro firmó la resolución que autorizaba su extradición en septiembre. No obstante, el tema de porte y tráfico de armas no figuró en la justificación de su envío a Estados Unidos. Por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas, armas de fuego y concierto para delinquir. Según la Corte, tanto este presunto delito como el de concierto para delinquir debían investigarse en Colombia. Por otra parte, Córdoba tiene 2 procesos abiertos con la Fiscalía. Uno es, por supuesto, captación masiva, aunque por conexidad procesal está inactivo. El otro es, por supuesto, lavado de activos, que está activo y en el que el ente de investigación se encuentra en fase indagatoria.